finalizó la presentación de ayuda hacia el RAM desde parte del municipio de la localidad de San Bernardo. Estamos viendo cosas que imprescindibles para la higiene de la institución, pero también se anunció la restauración de este edificio, ¿no? El intendente municipal va a dar a conocer precisamente a través de Canal 2 y las redes sociales todo lo que se aportó desde este municipio. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Bien, bien. Mira, en realidad es un plan integral que tiene varios tipos de intervenciones. Nosotros hoy lo que anunciamos fue una inversión conveniada con la provincia del Chaco de alrededor de 10 millones de pesos para el mejoramiento del edificio. A su vez, anunciamos la incorporación de más personal al hogar anciano de parte del municipio como aporte ante esta situación de pandemia, en donde muchas personas que trabajaban, o sea, personal del RAM, está licenciado, digamos, a través de lo que establece el decreto, digamos, para personas de riesgo y también porque provienen de zonas críticas como de Villa Ángel. A su vez también ratificamos el compromiso del municipio de seguridad alimentaria para con el RAM. Nosotros hacemos una inversión de alrededor de 18 mil pesos mensuales para fortalecer la cuota, digamos, mensual de que envía la provincia para la alimentación de los adultos mayores de los garancianos. Y a su vez también hicimos un aporte en elementos de bioseguridad, digamos, para que rondó los 35 mil pesos en total, digamos, para el RAM. Pero si sumamos todos hoy una inversión de alrededor de 10 millones de pesos para el edificio, superamos los 34 mil pesos de inversión en recursos humanos desde el municipio. Hicimos una inversión de 35 mil pesos más o menos en elementos de bioseguridad y a su vez una inversión mensual, digamos, de 18 mil pesos para garantizar el menú diario de todo el mes de los adultos mayores, que son 18 mil pesos mensuales. Pero si nosotros sumamos en el año, superamos la inversión de 200 mil pesos. O sea que la verdad que hoy lo que podemos con mucha satisfacción decir que lo que hemos anunciado tiene que ver justamente, yo pienso, con un gesto de reconocimiento hacia aquellas personas que en su juventud, en su adultez, seguramente ofrecieron mucho por este pueblo, por sus familias, por sus hijos, y yo creo que hoy nosotros tenemos que, de alguna manera, brindar un reconocimiento a través de este compromiso. Intendente, ¿dentro de cuánto estaría comenzando la restauración del edificio? Bueno, hay un trabajo previo que tiene que ver con la relocalización de los adultos mayores que se encuentran internados o hospedados ahí. Buscar lugar. Se está hablando con un hotel del lugar de San Bernardo para poder localizarlo. Una vez que se acuerde eso, recién se podrá intervenir, digamos, ahí en el edificio. Esos son los primeros pasos. Esos son los primeros pasos. Así es. Así que, bueno, es importante lo que se está aportando. Son ingresos genuinos, ¿no es cierto?, del municipio hacia esta institución que todos sabemos en la situación que está. Así que espero que sepan aprovechar lo que se le está dando desde el municipio, ¿no? Bueno, mirá, yo la verdad que nosotros, si bien es cierto que se anunció que asumíamos nuestro rol de co-ejecutores, pudimos firmar el convenio recién a principios de este año, en marzo, del segundo semestre del 2019. O sea, nunca podíamos nosotros asumir el rol porque no teníamos, digamos, la documentación que nos acreditaba. En marzo, cuando asumimos, lo primero que hicimos fue garantizar la cuestión alimentaria. Nos encontramos con que existían deudas importantes, digamos, los proveedores, y lo primero que hicimos fue solucionar esos saldos, digamos, que había en los comerciantes del lugar. Recuerdo yo que en ese momento existió ahí, por un transcurso de 2 semanas, como toda una campaña solidaria para el RAM de parte de muchos vecinos.
que obviamente uno lo veía muy bien. Incluso yo tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, y en donde me fui, me senté y le planteé este programa integral, que lo trabajamos en abril junto con la coordinadora del hogar anciano y junto con Claudia, que estaba a cargo de desarrollo social. Planteamos un plan integral de intervención y que contenía justamente tres tipos de intervenciones: la edilicia, la de recursos humanos y la alimentaria. Y también hay otras actividades que seguramente en el transcurso del tiempo lo iremos anunciando, que tienen que ver con la recreación, que tienen que ver con lo terapéutico, pero que en el transcurso del año seguramente se irá anunciando, porque es un plan integral, digamos, con varios tipos de intervenciones y varias facetas, digamos, de tareas, digamos, a desarrollar. Así que la verdad que hoy, feliz, digamos, por poder anunciar esto, por poder desarrollar esto y por poder saber que justamente los destinatarios es un sector que aportó seguramente muchísimo por nuestro país, por nuestra provincia, por nuestra localidad, y que hoy es un sector vulnerable al que nosotros tenemos, si se quiere, el deber de poner todo el esfuerzo para poder ayudarlo. Gracias. Clínica Veterinaria San Bernardo. Servicios de clínica y hospitalización veterinaria. Clínica Veterinaria San Bernardo cuenta con excelentes programas de medicina preventiva, como es la aplicación de vacunas para perros, gatos y hurones de los laboratorios más reconocidos y con los distribuidores del ramo que se han destacado por el mantenimiento de la cadena fría, para que los biológicos, al ser aplicados a su mascota, se encuentren en perfectas condiciones. Clínica Veterinaria San Bernardo. Asimismo, todo el chequeo geriátrico, el cual recomendamos para perros de talla miniatura y grande. En estos chequeos podemos detectar enfermedades antes de la presentación de los signos clínicos y comenzar una estrategia para que nuestros amigos tengan una vida más larga y de mejor calidad. Además, contamos con todos los accesorios para las diferentes mascotas. Clínica Veterinaria San Bernardo. Médica y veterinaria Verónica Corsic, matrícula profesional 816. Atiende de 9 a 12 y de 17 a 20 en San Lorenzo 244, teléfono 03-735-496644, San Bernardo, Chaco. Thank you.
olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que después podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en Canal 2, por las redes sociales también, para darle a conocer los movimientos que tiene la localidad de San Bernardo en todos los ámbitos de la información. En este caso, hoy los cazadores son parte de esta noticia, de esta nota. El deporte que desde esta disciplina, ¿no es cierto?, que se involucra con los demás. Y en este caso quiero comentarles que va a haber una comisión normalizadora del Club Caza y Pesca de la localidad de San Bernardo, que está en un momento pasivo por toda la cuarentena, por todas las cosas que ocurrieron. Y bueno, esta gente se ponen a trabajar, se ponen todo el saco al hombro, como para decir, vamos a darle difusión y repercusión a toda esta parte de la disciplina deportiva que son los cazadores deportivos de la localidad de San Bernardo. Quiero recordar a los televidentes que acá en este grupo de cazadores hay un campeón, hay dos campeones. Vamos a hablar de Hugo y vamos a hablar de Marcelo, que Marcelo tiene una experiencia que viene de Santa Fe, Hugo aquí en la provincia del Chaco. Bueno, de todo un poco vamos a ir diciéndole a la gente. Estoy con Rodrigo, que
ha incursionado esta disciplina deportiva hace muy poco tiempo y que está dando muy buenos resultados, la hemos visto. Bueno, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pepo? Buenos días a vos, a toda la teleaudiencia. La verdad que estamos celebrando a medida que podemos, que vamos avanzando con este logro que se dio. Agradecido a los chicos que de una u otra manera me pusieron dentro de este grupo. Un deporte que digamos que por ahí no es muy popular, muy conocido, pero al que le gusta, gusta mucho, es muy lindo. Y tratamos de hacer las cosas como corresponden con estos chicos. Bueno, la verdad que muy contentos por haber arrojado resultados muy positivos estos últimos días. Gracias al movimiento de ellos, o sea, trabajamos en equipo, pero hay que destacar el movimiento que hicieron ellos. Hugo ha tratado con las autoridades competentes y ha logrado conseguir, a través de personería jurídica, la responsabilidad civil de una nueva comisión, por cuestiones de que una comisión anterior, no se dio, no se pudo, se habrán hecho todos los intentos, así lo sabemos, eso es cierto. Y bueno, lo único que queremos nosotros es reactivar. Y nos ofrecimos y nos propusimos, lo hemos charlado con ellos, estuvieron de acuerdo, está todo consentido. Y es lo mejor que nos puede pasar en un pueblo donde nos conocemos todos y llegar a un común acuerdo. Entonces esto es, la verdad que para las personas que nos gusta, es un placer compartir todo esto. Gracias, Rodrigo. Importante lo que manifestó Rodrigo, ¿no es cierto?, con respecto a esta comisión normalizadora. Son los muchachos de los cazadores deportivos que hoy se van a poner a trabajar para normalizar, digamos así, el club que se pesca de la localidad de San Bruno. Estamos con Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bueno, me imagino que debe estar más que satisfecho por todos los pasos que hicieron anteriormente, ¿no? Hola, Pepo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludo a toda tu audiencia. Y sí, estamos muy contentos porque hace ya un buen tiempo que venimos tratando de lograr esto. Nunca se nos daba, siempre había algo que trababa la rueda, pero bueno, de a poquito fuimos sacando adelante todo. Hoy estamos más que contentos, te digo. Aparte, para la federación también es bueno, esto para la Federación de Caza y Tiro Deportivo, porque también tuvimos una advertencia de ellos hace un tiempo atrás, donde nos decía que si no pertenece, o sea, si el club no estaba a la vista, no podíamos participar más tirando para el club. Y iba a ser una gran lástima eso, porque lo que queremos representar es nuestro pueblo. Más allá de que, como vos dijiste, yo vengo de Santa Fe, todo lo que vos quieras, pero bueno, ya estoy radicado acá, tengo mis raíces, tengo todo, así que yo soy un San Bernardino más. Correcto. Y bueno, representar a mi pueblo es lo más lindo que hay. Correcto. Marcelo estaba explicándonos sobre las cuestiones. Estamos con otro Marcelo. Él es Marcelo Bravín. Este es Marcelo Belizán, que todavía mucho más joven todavía que se incorporó a esta comisión. Marcelo, ¿cómo te sentías estar participando de esta comisión? Hola, Pepo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como decía Rodri, como decía Marcelo recién, estamos muy contentos por el logro que se ha logrado. Feliz sería, porque acá en San Bernardo hay pocas personas que se dedican al tema, lo que es el tiro deportivo, como se dice, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo estoy contento porque tengo muy buenos compañeros, Marcelo Bravín, que es una gran persona, Rodrigo Mariano Gómez también, el campeón, Hugo Strochen, que lo tenemos acá. Son muy buenas personas y estoy contento, feliz, agradecido de ser un integrante más de esta comisión, así que estaría bueno por ahí, porque se habla de acá que en San Bernardo hay muchas personas que son buenos tiradores, ¿no es cierto? Estaría bueno muchas veces que se animen, sería que seamos más, ¿no es cierto? Correcto. Que seamos más, que este club que se ha realizado, que se ha dado, ¿no es cierto? Que sea algo lindo, sería para muchos, ¿no es cierto? Y que entre todos, como quien dice, se puede llegar a grandes logros. Correcto. Bueno, en este momento nos vamos al otro lugar, llegamos a este lugar del presidente, ¿no es cierto? Pero yo, el presidente, le voy a invitar a que se pare. Sí, señor, tiene razón. Que se pare porque hay algunas preguntas que
le tenemos que preguntar bien y hacerle saber a la comunidad. Pero de acá hablábamos de club casi pesca, ¿no es cierto? Pero hablábamos más de los cazadores. Por supuesto, buenas tardes a vos, Pepo, a tu gente y a tu audiencia. Feliz de recibirte nuevamente en casa. ¿Cómo es? Por supuesto que la... Vamos a correr un poquito. Te comentaba que, bueno, felizmente se concretó esto y no, la actividad del club no es únicamente de tiro deportivo. Es para los cazadores, para los pescadores, para la gente que quiera colaborar con un club, con un del pueblo, diríamos, y que abarca muchas actividades, claro. Que se van a ir realizando con el tiempo, porque por el momento está todo abandonado. Exacto, y la intención de todo esto, más allá de que practique o no practique la disciplina, están tratando de poner funcionamiento el predio, ¿no? El predio que va a reunir las condiciones de que toda aquella familia tenga un lugar como para ir a comer un asadito, estar bajo la arboleda que tenemos, eso es importante, ¿no? Más que importante, va a tomar trabajo, por lo que nos fuimos a ver, está... Va a costar trabajo, pero sí, a toda la gente que le guste la actividad, que quiere ir a compartir, gente que tenga buena predisposición, con ganas de cuidar las cosas que se van a hacer en el pueblo, van a ser más que bienvenidas. Correcto. Este fin de semana, la gente tuvo un contacto con el Ejecutivo y bueno, van a tratar de charlar con él para poner de acuerdo, porque el Ejecutivo también va a estar ayudando a esta comisión, ¿no es cierto?, como para que puedan salir adelante, porque sin ayuda gubernamental no se puede hacer nada, Huguito, hay que tener mucha plata de por medio. Más allá de esto, la logística, digo. Fundamental, el apoyo del mandatario es fundamental, del mandatario y de toda la gente con la cual trabaja. Sin el apoyo de ellos no podemos hacer nada, porque obviamente, como vos decís, no nos sobran recursos como para decir, hago un club, levanto. No, somos gente trabajadora, común, que tenemos proyectos y anhelos, y bueno, con la ayuda del municipio, si Dios quiere, levantaremos las obras para que la gente de San Bernardo, que le guste la caza, la pesca, que le guste ir a compartir un fin de semana en el campo, que quiera comer un asadito, bienvenidos sean. Esta comisión normalizadora está trabajando para organizarse mucho más todavía y organizar la correspondiente asamblea, ¿no es cierto? Y organizar la nueva comisión, digamos. Tal cual, Pepo. Para este día viernes que viene, a las 21 horas, se va a hacer la primera reunión de la comisión normalizadora comentando todo lo que se va a hacer. Hay que regularizar los libros, balances, periodos, un montón de cosas, para después recién elegir una comisión del club. Esto es una comisión normalizadora. Después, entre todos los socios, entre todas las personas que nos quieran acompañar, se formarán listas, se votará y se elevarán las autoridades que correspondan. Bueno, creo que no hay mucho que hablar, ¿no es cierto?, porque acá, una vez que esto se normalice, seguramente que van a empezar a trabajar y después con el tiempo van a poder juntarse como para realizar la asamblea que tanto lo esperan. Porque hay mucha gente que son pescadores también, que son parte de la comisión de Club Caza y Pesca, que también obviamente no se lo va a excluir de ninguna manera, ¿no? Para nada. Necesitamos que la gente que le guste la pesca, obviamente, que esté con nosotros. Yo soy pescador, yo me crié a 2 cuadras del Paraná desde que tenía 2 años, y ahora, bueno, me dedico al tiro por una cuestión de logística, claro, valga la redundancia, pero obviamente es un club de caza, de pesca, es para compartir. Bueno, seguramente después de la reunión que van a mantener en el municipio, en el salón de usos múltiples de esta municipalidad que tenemos, ¿no es cierto?, que van a ultimar detalles y de esta manera seguramente que van a traer nuevas noticias con respecto a lo que estamos charlando, a lo que estamos informando a todos ustedes. ¿Querés dejar un mensaje especial para todos? El mensaje fundamental que quiero es agradecerle a mis compañeros, a Marcelo Bravín, a Rodrigo Gómez, a Marcelo Belizán, que son mis amigos y que nos ayudamos entre todos para llevar esto adelante, y ojalá seamos más. Agradecerle a la gente del municipio, a vos, Pepo,
y a la comisión anterior también, al señor Rubén González, a Cacho Paz, a Gonzalo Corsic, a Hugo López y al resto de la comisión que yo no los conozco, al señor Jorge Gómez, el papá de Rodrigo, que también está en la comisión, que yo creo que juntos podemos trabajar y están invitados nuevamente, lo hago público, a acompañarnos, son parte del pueblo, son nuestros vecinos, son nuestra gente que queremos compartir también con ellos. Agradecerles y bueno, el único motivo es invitarlos a que vengan a la reunión, que se sumen y a trabajar juntos. Correcto. Aquí comienza otra etapa de este Club Caza y Pesca, ¿no es cierto? Que seguramente con el transcurrir del tiempo ya vamos a estar ya hablando con pies más firmes, donde van a estar más organizados y de esta manera van a ir informando a la comunidad de San Bernardo con respecto a este Club Caza y Pesca. Esto es Canal 2, a través de las redes sociales, estamos informando a toda la ciudad de San Bernardo. Clínica Veterinaria San Bernardo. Servicios de clínica y hospitalización veterinaria. Clínica Veterinaria San Bernardo cuenta con excelentes programas de medicina preventiva, como es la aplicación de vacunas para perros, gatos y hurones de los laboratorios más reconocidos y con los distribuidores del ramo que se han destacado por el mantenimiento de la cadena fría para que los biológicos, al ser aplicados a su mascota, se encuentren en perfectas condiciones. Clínica Veterinaria San Bernardo. Asimismo, todo el chequeo geriátrico, el cual recomendamos para perros de talla miniatura y grande. En estos chequeos podemos detectar enfermedades antes de la presentación de los signos clínicos y comenzar una estrategia para que nuestros amigos tengan una vida más larga y de mejor calidad. Además, contamos con todos los accesorios para las diferentes mascotas. Clínica Veterinaria San Bernardo. Médica y veterinaria Verónica Corsic, matrícula profesional 816, atiende de 9 a 12 y de 17 a 20 en San Lorenzo 244, teléfono 03-735-496644, San Bernardo, Chaco.
finalizó esta conferencia de prensa en el Salón Azul de la Municipalidad de San Bernardo. El RAM ha recibido aportes para la salud, aportes para la construcción del edificio, la restauración y también, por supuesto, todo para la higiene. Estamos con la directora de este lugar, Andrea, así que gracias, Andrea. Ante todo, muy buenos días y sí, desde ya estoy muy agradecida por el compromiso asumido desde la municipalidad a través del señor intendente Miguel Sotelo, quien en el día de hoy nos ha comunicado la inversión de 10 millones de pesos que van a ir dirigidas al arreglo de nuestra institución. Una institución que lleva más de 32 años brindando un gran servicio a esta comunidad dirigida a los adultos mayores, como así también en el día de hoy nos hizo entrega de saturómetros, termómetro, tensiómetro y elementos de bioseguridad, los cuales son fundamentales en esta época tan difícil que estamos viviendo. Así que para nosotros es muy importante, como así también el aporte de personal que estarán cumpliendo funciones, nos estarán ayudando dentro de la residencia, atento a que nosotros nos hemos quedado con un déficit total de personal por el personal que vive en Villa Ángela. Así que estamos muy agradecidos y de este compromiso asumido, como él decía, desde el mes de abril se ha hecho toda esta movida y de lo cual siento mucho orgullo y estoy muy satisfecha. Bueno, y ahora empezar a buscar un lugar específico para los abuelos, ¿no?, para que se empiece la obra. Y eso lo tendríamos que hablar con la señora Mirna López Najul, que es la que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social Local, y ponernos de acuerdo con ella para ver, o sea, como ustedes saben, yo no soy de aquí, así que son ellos los que tienen que decidir qué lugar es más acorde para llevar nuestros adultos y poder comenzar con la obra. ¿En qué consiste la obra? En el arreglo del techo, como ustedes saben, lamentablemente el tema de luz está muy deteriorado, las paredes, el techo se llueve todo, así que no sé por dónde van a comenzar, pero sé que con esos 10 millones van a poder cubrir gran parte o la totalidad del arreglo de... Hay un comienzo y un final, ¿cuál sería, digamos, para la entrega del edificio? No tengo la fecha estimada. Simplemente lo único que nos informó el señor intendente fue la autorización, que él ya dio la autorización del inicio de obras, así que a partir de ahora vamos a estar esperando la fecha que determine él. Andrea, se vino para quedarse en San Bernardo, ¿no? En realidad no vine para quedarme, yo vine por muy poquito tiempo, pero bueno, ante esta situación que se presentó, bueno, estoy aquí, bueno, esperemos ver. Estoy conforme, sí, estoy muy conforme. Sí, 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 sí. Me costó un poquito adaptarme, como dije en varias oportunidades, me costó un poquito adaptarme a la localidad porque no soy de aquí. El personal tampoco me conocía, cada uno viene, como quien dice, viene con su libro y con sus instrucciones aparte, pero se fueron adaptando, hoy por hoy me están respondiendo muy bien y es lo más importante. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar charlando conmigo, yo creo que esto es importante, así que ahora a llevar esto y a empezar, digamos, a cuidar la higiene de todo lo que tiene que ver en el RAM. Así que estamos al servicio de usted para cualquier tipo de información. Desde ya, muchísimas gracias y esperemos que este compromiso que ha asumido el intendente, también el personal de la municipalidad le respondan. No, gracias a ustedes. Bueno, queremos saludar con este enganchadito que vamos a hacer para el amigo Marcelo Encinas y los amigos ahí de Córdoba. Así que un saludo para ustedes de parte de Los Reales. Así es, vamos a comenzar, vamos a hacer un enganchadito del tema del recuerdo para los amigos también ahí de Rosario, para Dani, para Danielito el cuartetero, toda la familia, todos los amigos ahí de Rosario y para los amigos también de Buenos Aires, que está Carlito Sosa por ahí. Saludos grandes para ellos y comenzamos así de esta manera. ¡Vamos! Thank you.
cosas me queman.
Clínica Veterinaria San Bernardo. Servicios de clínica y hospitalización veterinaria. Clínica Veterinaria San Bernardo cuenta con excelentes programas de medicina preventiva, como es la aplicación de vacunas para perros, gatos y hurones de los laboratorios más reconocidos y con los distribuidores del ramo que se han destacado por el mantenimiento de la cadena fría, para que los biológicos, al ser aplicados a su mascota, se encuentren en perfectas condiciones. Clínica Veterinaria San Bernardo. Asimismo, todo el chequeo geriátrico, el cual recomendamos para perros de talla miniatura y grande. En estos chequeos podemos detectar enfermedades antes de la presentación de los signos clínicos y comenzar una estrategia para que nuestros amigos tengan una vida más larga y de mejor calidad. Además, contamos con todos los accesorios para las diferentes mascotas. Clínica Veterinaria San Bernardo. Médica y veterinaria Verónica Corsic, matrícula profesional 816, atiende de 9 a 12 y de 17 a 20 en San Lorenzo 244, teléfono 03-735-496644, San Bernardo, Chaco. Aquí estamos en Canal 2, ustedes saben que nuestro programa se está emitiendo por la red de Coaxil, pero también en las redes sociales, este informe que tenemos los fines de semana en la localidad de San Bernardo. Estoy aquí en este momento con estos muchachos integrantes de esta comisión de comerciantes nuevos que tiene su título, su rótulo, aquí lo tenemos, Comisión de Comerciantes Unidos. Sí, estos son parte de la comisión, su presidente Leandro Benek, su vicepresidente Cacho Pasic, su secretario Kolakovic y el tesorero, que llegó también el Rafa, muy conocido comerciante de la localidad de San Bernardo. Bueno, sintéticamente, algo diferente a lo que hacemos en la radio, queremos informar el objetivo de esta nueva comisión de comerciantes. Leandro, la gente te está viendo y te está escuchando. Hola Pepo, bueno, el objetivo principal es presentar un respaldo al comerciante, al mediano, al chiquito, al grande, a todos los comerciantes, y a paliar la crisis que nos trajo la pandemia. ¿Ya está habilitado el local? Desde el lunes estaremos habilitados para todos los que se quieran asociar. Va a haber una secretaria, y si no, puede contactarnos a cualquiera de los socios que tienen, o los que salen acá en la filmación, tienen para poder asociar la ficha de asociación. Bueno, lo tenemos a conocido Cacho Pasi también, que hoy decíamos en la radio que es un fuerte desafío, ¿no es cierto? Porque ocupa un espacio de su momento de trabajo, ¿no? También porque tiene que estar preocupado por tantas cosas, ¿no? Y sí, hola Pepo, ¿cómo andás? Haciendo todo esto para todos los comerciantes, un gran incentivo para lograr cosas unidos, por eso el comerciante unido, a ver si seguimos y pasamos esta pandemia mala pandemia, ¿no? Claro, lo que hoy estábamos hablando, Cacho, que buscar nuevas estrategias
como para poder soportar, contrarrestar todo este tipo de cosas, ¿no? Y sí, lamentablemente estamos pasando una situación mala, tanto económica como la pandemia, y a ver si una vez por todas salimos hacia adelante, por nuestro pueblo más que nada. Totalmente. Vos estábamos hablando de que se está por asociar a todos aquellos pequeños comerciantes para que se sientan amparados, que tengan una salida laboral como es correcto. En este momento no se va a cobrar una cuota, ¿no? Pero también el día de mañana que se cobre una cuota tampoco va a ser exuberante, digamos. No, lógico. Entendiendo toda la situación mala que estamos pasando, no podemos pretender cobrar una cuota. El fin de la Cámara de los Pequeños es más que nada guiarlo, que se inscriban, que sean responsables, y así entre todos podemos lograr algo, ¿viste? Porque si no nos unimos, vamos a ir todo para atrás, ¿viste? Exactamente. Voy a cruzarme frente a la cámara porque vengo a donde está nuestro amigo Rafa. Rafa, acércate un poquito más. Rafa ocupa un lugar muy importante que es el tesorero de esta comisión, ¿no es cierto? También un fuerte compromiso para esto, Rafa. Sí, buen día, Pepo. Muchísimas gracias por tu invitación, digamos, al programa. Bueno, es para informar un poquito de la comisión nueva que tenemos para los pequeños comerciantes, digamos, en general, en todos. O sea, como ya lo dijo Leandro, a emprendedores, todo. O sea, acá nadie va a quedar afuera. Desde el que tiene un kiosco hasta el que quiera emprender algo. Por lo menos, por eso le llamamos comerciantes pequeños, digamos, y bueno, y unidos. Claro. Por ahí, hay algunos comerciantes que dicen, ¿para qué me voy a asociar si a mí me vienen todas estas cosas? Dice, pero hoy estábamos hablando de mejorar la calidad de vida también de los comerciantes, porque esto le va a ayudar a acceder a una tarjeta, a inscribirse para que tengan beneficios. Porque ¿de qué vale estar trabajando si no tienen ningún beneficio? Lógico, Pepo, esto es tratar de también capacitar a mucha gente que hoy llegó a tener un negocio y también se quedan en ese estancado por no tener una capacitación también. O sea, estamos tratando de capacitarlos para enseñarles también, porque hay gente que por ahí dice, ¿por qué yo no puedo cobrar con una tarjeta de crédito? Y bueno, capacitarlos de que si vos no tenés siquiera un monotributo, estás quedando fuera del sistema. O sea, tenés tu negocio, pero no figuras en el sistema, digamos. O sea, que esa es la parte también importante de capacitación, digamos, que queremos darle. Y así buscar cursos también online, porque hoy, fíjate vos, que hoy se está haciendo mucho online, hay mucha gente que tiene desconocimiento también de esas cosas. Otra de las cosas también importante, Rafa, es los beneficios que pueden obtener a nivel provincial, ¿no es cierto? Porque si no estás en cripto, directamente no podés acceder a esos beneficios. Lógico, Pepo, es tratar de inculcar y enseñarle hasta dentro de sus posibilidades qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, por lo menos para que se asocien. No se va a cobrar una cuota societaria por el momento, es por lo menos para, esta es una lucha pareja y entre todos, o sea, lo estamos pasando nosotros como comerciantes. O sea, te imaginas la gente que por ahí está dentro de un desconocimiento de la situación de económica, digamos, que se está pasando con la pandemia a la vez, digamos, ¿no? O sea, tratar de ir formando esto. Y cuanto más seamos, mejor va a ser la lucha para salir adelante. Bueno, me alegro mucho, muchachos. Benek, el horario, entonces, reiterame, y los días que va a estar abierto el local. Bueno, por este mes, más o menos, vamos a estar abierto de lunes a viernes, de 8 a 12. Vamos a tener una secretaria, sí, creo que una secretaria el lunes ya vamos a tener las puertas abiertas para asociar a todos los comerciantes, emprendedores, a todos. Después le vamos a ofrecer un asesoramiento para que no queden fuera de todos los beneficios que se puede obtener, tanto locales como provinciales. Algo que nos faltó comentar en la nota que nos hiciste en la radio es que nosotros somos una comisión. Desde mañana vamos a mandar los papeles para ser reconocido provincial y nacionalmente, para poder bajar proyectos, créditos, subsidios, todo lo que haya en la provincia, en la nación, que esté a nuestro alcance, para los pequeños y medianos comerciantes o los emprendedores que quieren emprender algo,
vamos a hacer un esfuerzo grande y vamos a tratar de bajar lo máximo posible la provincia, ya que va a haber una reestructuración seguramente después de esta pandemia y tendremos que trabajar y salir todos juntos hacia adelante. Muchachos, muchas gracias, felicitaciones por este desafío. ¿Algo más que agregar? Le quería invitar para que se asocien todos sin ningún compromiso, todos los comerciantes, emprendedores. Quiero invitarle para que se asocien, tanto los comerciantes pequeños que estén en cripto, que no estén en cripto, a los que quieren emprender algo nuevo, que se inscriban sin ningún compromiso. Nosotros en la comisión generamos un bono que vamos a estar sorteando 50.000 pesos en cuatro sorteos que lo vamos a hacer todos los sábados en nuestro local a las 10 de la mañana, con tu presencia, para que sea todo legalmente. Vamos, todos los que sean socios de Comerciantes Unidos, desde el lunes se le estará entregando 50 a 100 bonos, lo que la capacidad de venta que tenga o necesite más, después le vamos reponiendo los bonos, no hay ningún problema. Y vamos a hacer un sorteo para incentivar la venta de los negocios. Desde ya, invitarlo a todos, es gratuito, no afecta en nada, que se asocien y que apoyen a Comerciantes Unidos, que juntos vamos a lograr muchas cosas. Gracias, Bené, gracias, Cacho, gracias, Rafa, y gracias, Colacovich. Usted ya escuchó, ¿no es cierto? Si es nuevo comerciante, tiene que hacer todas estas cosas que le dijeron los muchachos, porque más allá de que es un pequeño kiosco, un pequeño comercio que tienen en su barrio, usted también puede ser beneficiado con todas las cosas que dijo Bené, ¿no es cierto? Con las cosas que puede recibir de nación, de provincia y a nivel local. Así que las puertas están abiertas, esto es lo que quería San Bernardo, y usted va a estar amparado por esta nueva comisión de comerciantes que está ubicado aquí en la localidad de San Bernardo. Esto es Canal 2, hoy con toda la información que requiere usted. Bueno, así finalizó la conferencia de prensa que estaba prevista en el Salón Azul de la localidad de San Bernardo. Hoy se anunció, ¿no es cierto?, la restauración del hospital de la localidad de San Bernardo, con un préstamo que el gobernador de la provincia del Chaco, o sea, la provincia, obtuvo a nivel internacional. Y a su vez, el intendente municipal, Ciro Miguel Sotelo, va a comentar a la comunidad de San Bernardo, a la región, con respecto a lo que se manifestó en la conferencia de prensa y el beneficio para nuestro hospital. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, la verdad que es una grata noticia esta gestión realizada por el gobierno de la provincia del Chaco, en donde hay un crédito del Fonplata, en donde también hay un aporte de 14 millones de pesos, de 14 millones de dólares de la provincia del Chaco, para beneficiar a un total de 22 hospitales, incluido el Perrando. Nosotros estamos dentro de esas localidades donde se va a beneficiar la estructura sanitaria, y que tiene que ver con una refacción integral. Anoche hemos estado hablando por teléfono con el ministro de Obras Públicas, hoy estuve hablando con la subsecretaria de Inversión Pública del Ministerio de Obras, para obviamente trabajar en los detalles, justamente la plantilla que ella me envía nos marca que San Bernardo está destinada a una inversión de $1,003,569, que la verdad que es una cifra importantísima, que nosotros, si a eso le sumamos los 10 millones de pesos que se va a invertir en el CIF, podemos considerar, que ese edificio que tantos años la sociedad de San Bernardo reclamó, que se mejore, que es un edificio que mejorado se puede aprovechar con mayor beneficio para toda la sociedad, siento que con esta inversión, que si sumamos las dos inversiones, es una inversión cercana a los 90 millones de pesos, que creo que con toda esa plata, ese dinero, se puede lograr un mejoramiento integral de todo el edificio, y que
Pepo forma parte justamente de esa iniciativa que la trabajamos con el bloque oficialista en una reunión que tuvimos en el consejo, en el que tuvimos en la intendencia y que se tradujo en ese proyecto del plan integral de salud para San Bernardo, que en su artículo primero prevé ya la gestión del financiamiento, y francamente esta respuesta del gobierno provincial nos llena de satisfacción y nos marca justamente una gestión oportuna, digamos, ante la situación de pandemia que vive el mundo, que vive el país y obviamente que vive nuestra provincia. Ojalá de que a la vez, ¿no es cierto?, que se da la posibilidad de tener un edificio prácticamente nuevo, puede ser también que se inserte en las necesidades, digamos, médicas que requieren, ¿no es cierto?, porque estamos en el centro y aquí San Bernardo va a ser repercutor, ¿no es cierto?, de la Clotilde, la Tigra, Villavertel, es un hospital importante, grande para todas las regiones. Bueno, mirá, yo siento que nosotros tenemos que trabajar en rediseñar un nuevo sistema de infraestructura sanitaria en toda la provincia, que es un planteo que lo conversábamos la vez pasada con el secretario del municipio. No nos olvidemos que hay una ley en tratamiento que es la transferencia de los servicios a los municipios. Dentro de los servicios que se te van a transferir al municipio, obviamente está seguridad, educación y está salud. Nos va a permitir a todos los intendentes tener una participación, digamos, con una capacidad de decisión mayor. En función de esa línea que plantea el gobierno provincial, nosotros nos planteamos el Plan General de Salud, porque una de las acciones era justamente la gestión del financiamiento y el mejoramiento edilicio, pero también lo que prevemos es generar y construir una red de puestos sanitarios rurales, y uno ya está en el lote 3, el otro estuvimos trabajando ayer en la zona de Nevada, queremos recuperar el de Colonia Juan Lavalle y recuperar el del lote 6, para crear una red, digamos, de atención de salud rural. A su vez, trabajar para la cuestión de los recursos humanos. Nosotros creemos que es oportuna la carrera de enfermería que tenemos en nuestra localidad, y que tenemos que aprovecharla porque durante todo su programa de estudios nosotros tenemos que aprovecharlos para trabajar en todas las campañas preventivas, digamos, de los diferentes de las diferentes enfermedades en toda nuestra jurisdicción. Pero a su vez también diseñar un plan de becas a los estudiantes de medicina locales, que a su vez genere un compromiso ético, que los primeros 4 años desempeñen sus actividades en el hospital local. Si nosotros generamos un circuito virtuoso, ¿qué nos puede generar? Nos puede generar que mejoremos el edificio, que contemos con los recursos humanos suficientes y que a su vez trabajemos, digamos, con una especialización que yo siento que a la salud hay que atacarla desde el inicio de la vida misma de la persona. Por eso estamos planteando un proyecto integral para avanzar en un equipamiento y una estructura necesaria que atienda puntualmente los casos de obstetricias y de pediatrías. Estamos trabajando en ese sentido con el área de salud social para planteárselo también al Ministerio de Salud la especialización de en esa línea, digamos, sanitaria del hospital de San Bernardo. Entonces, que sería parte de ese rediseño de las infraestructuras sanitarias que hoy tenemos, porque ¿qué sucede hoy, Pepo? Hoy tenemos centralizada la salud en Villa Ángela, en San Peña, en El Perrando y en Castelli. Hoy sucede que, por ejemplo, hoy en una situación de pandemia tenemos los 4 lugares con infectados con el virus y son retransmisores a las localidades o las zonas verdes, digamos, que no tiene el virus. Si nosotros tenemos una distribución diversificada en todo el territorio provincial de la atención de la salud para casos complejos, vamos a poder evitar lo que hoy nos está pasando. ¿En cuánta etapa se va a hacer, digamos, la reestructuración de todo este hospital y cuándo empezaría? Bueno, la información que me brindó hoy la secretaria de Inversión Pública del Ministerio de Obra es que este año se licitaría una parte
y que en el segundo semestre del año que viene se licitaría la otra parte. Y a partir de la licitación y del inicio de obra, tiene un plazo de ejecución de 6 meses. O sea, lo importante es que hoy tenemos garantizado el financiamiento y que todos tenemos que saber que esto es un proyecto a ejecutarse en el mediano plazo. Pero lo importante es que podemos brindar esta información y esta noticia a San Bernardo. No, fecha del llamado a licitación, no. Hay el tiempo determinado. Podemos estar en la primera tanda que entra en el primer semestre, en el segundo semestre del 2019. O podemos estar en la tanda que entra en el primer trimestre del 2020. Me alegro, entonces espero de que se obtenga, digamos, empresas responsables como para poder poner en funcionamiento esta reestructuración de nuestro hospital, ¿no es cierto?, y que dure muchos años como hasta este tiempo que lo estamos disfrutando aquí. Bueno, la verdad que en esto es una preocupación del pueblo de San Bernardo y que obviamente nosotros hoy, como responsable institucional de la localidad, vamos a tener mucho compromiso y vamos a mostrar mucha preocupación para que la empresa que le toque realizar la obra realmente asuma esta tarea con responsabilidad. Muy bien, excelente. Felicitaciones y espero de que pronto tengamos este tipo de cosas tan importantes que está requiriendo la comunidad de San Bernardo. No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir informaciones positivas en un momento tan complejo para toda nuestra comunidad y obviamente para toda la provincia y el mundo. Siento que hoy, a pesar, digamos, que tuvimos que plantearnos nuevas estrategias y nuevos modos y nuevas formas de gestión, hemos podido avanzar en muchas iniciativas que nos hemos planteado como gobierno municipal. Hace 6 meses que no puedo viajar a Resistencia, pero y que eso me ha llevado a tener que hoy manejar el Zoom, manejar otras formas de comunicación y de gestión, digamos, correo electrónico, WhatsApp, una nueva modalidad. Pero gracias a Dios pudimos avanzar en iniciativas importantes para nuestro pueblo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado. Decirle que te amo, si él me ha preguntado, le he dicho que no. Le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. No te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste. Y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes.
Me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Ya no puedo, no debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo. A él no quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Gracias.